Bueno, eso fue fácil. No lo había visto. Te digo que un gracias no vendría mal. La primera persona que veo y no le sobra modestia. ¿Querés que te diga algo? Si hay algo que me molesta, es el sarcasmo. Pero odio aún más a los desagradecidos. Bueno, perdón, sí, perdón. Estoy alterado, ¿sí? Soy nuevo en esto. Así que sos nuevo, ¿ah? Sí. No escuché tu nombre. No lo dije. ¿Te molestaría decírmelo? No. Bruno. Soy Augusto. Ahora decime. ¿Puedes bajar de ahí? Me pone nervioso. Bien. ¿Qué hacías en el bosque solo? Me desperté dado vuelta. Estaba como atado con un paracaídas o algo. ¿No recordás nada de antes? ¿No recordás nada? ¿Qué pasó? Me acuerdo de cosas. No de cómo llegué acá. Es todo. Oh, che, entonces sos confuso. ¿Sos nuevo en esto? Sí, se puede decir que sí. Wow. La verdad que... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Mataste a cuatro de esas cosas sin vacilar. Bueno, no es algo que hace cualquiera. Bueno, supongo que es supervivencia. Todos en la primera no se podían ni mover cuando venía uno de esos. No me mientas. Bueno, ¿cuál es tu historia? Vení. Tengo un grupo. Tenemos agua, comida. Te lo voy a contar en el camino. ¿Puedes que pruebe eso? ¡Me está volviendo loco! ¡Hey! ¡Ahí viene! ¡Y viene con alguien! ¡Que prenden las armas! Hola, Bruno. Revisa
Déjenlo. No. Disculpame. Pero no podemos dejarlo engañado. Santiago, revisa la mochila. Quédate tranquilo. Bien, dejé que baje el arma. Está limpio. ¿Me vas a gastar? ¿Puede bajar el arma? No, la verdad es que no, todavía no. No la va a bajar hasta que me digas toda la verdad. ¿Qué está pasando? Hay algo que no me estás contando. Ya te dije todo lo que sé. Sí. ¿Así? Así que un novato fácilmente mató cuatro de esas cosas en el bosque. Solo. ¿Querés que te conté algo? Marco. Chile, está limpio. No. Gracias, Santiago. Escucha, Bruno. Hace una semana, un grupo de mercenarios me atacó. Mató a alguno de mis hombres, incluyendo a mi hermano. El único que lo pudo ver fue Santiago. Y te puedo asegurar que le juro por su vida que uno tenía las mismas características que vos. Bueno, se equivoca. ¿Sí? Sí, sí. Santiago, contad lo que viste. Tiene un tipo pálido con una máscara de gas, con un cuchillo de guerra, que lo usa para abrirte de punta a punta todo el cuerpo. Pero pálido usa máscara. No es la primera vez que lo veo. Marco, calmate. ¿Lo conoces? ¿Suena? ¿Así? ¿Qué contesta? Marcos, ¿cuándo me van a dar el arma? Pará. ¿Eh? ¡Estoy cansado! ¡Marcos! Oye, ¡soltalo! ¡No sirve nada! ¿Ah? ¡Basta! Necesitamos toda la ayuda disponible. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Te lo digo en serio. ¿Querés jugar algo? ¿Ah? Sí. Andá, dale la bienvenida a nuestro querido amigo y contale el plan. ¡Ahora! Dale el arma. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Era Augusto. Está sobrando, ¿ah? ¿Qué? Pero... lo del bosque pasó hace más de 4 horas. Tendría que estar muerto ya, si lo hubieran mordido. Está claro. ¿Alguien lo mordió? Si esta porquería está sobrando. No, pero no puede ser, Santiago. A la hora que te muerden estás muy resfriado, 1:30 alucinando. Con lo mucho las 2 a las 3 horas, ya morís, no hay escapatoria. Es muy poderoso. ¿Vos estás seguro de eso? Estoy seguro. También estoy seguro de que... no sé. No confío en este tipo. Hay algo que nos está ocultando. Pero inmediatamente me dé el pie, lo mato. No te conviene. Déjame entender. Yo con ellos voy a los vagones y después ustedes van por el otro lado. Sí. Así nosotros limpiamos el sector y ustedes van por otro lado. Exacto. Yo con él, rodeamos y buscamos a alguien. Ese es el penanito. ¿Pero qué hay? ¿Quién del otro lado? Ah, no te acerques. ¿Quién del otro lado? Los trenes. Nos vamos a encontrar. Ya después ustedes ven los trenes. Está la salida. ¿La salida acá? No hay salida. En el bosque donde vos viniste está todo compleja. Y en aquella dirección hay una ciudad. Están todos locos. Claro. Si querés allá, anda vos. Ese es el plan, entonces. Sí, es el plan. ¡Excelente! No se peleen, chicos. No me esperaría menos que me asesinen zombies como vos, mamá. Sí, exacto. ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos nomás! Chicos, ya saben. Nos vemos al otro lado. Suerte. Suerte, gordo, que no te mate un zombie. Que no te maten a vos. Estas son de maceta. Al menos gay. Ese gordo va a ser el primero en morir. Primero le voy a limitar. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. We
can have a lot of fun. Time.